lo técnico, perdón. Doctor Guaso, usted es el sexto participante en el concurso de la Cámara Civil y Comercial de Rosario en la sala 2 y 3. El tribunal de entrevistadores está compuesto por la doctora Frustagli de la Universidad Nacional de Rosario, de la Facultad de Derecho, y con el doctor Estrata por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, y en mi caso como presidente del Consejo de la Magistratura. Bien, le vamos a hacer algunas preguntas para que usted conteste, y empieza la doctora Frustagli. Bueno, bien, buenas tardes. Buenas tardes. Comienzo por la pregunta que arrima el Colegio de Abogados de la Ciudad de Rosario, en el sentido de conocer la opinión que le merece la doctrina de la Corte Suprema de la Nación sobre delitos de lesa humanidad y en relación a los juicios en marcha en esa materia. Bueno, creo que el tema de los delitos de lesa humanidad en este momento tiene ya, ¿no es cierto?, una opinión consolidada de parte de los ministros de la Corte, sobre todo en el caso Maceo, ¿no?, cuando tuvo que pronunciarse sobre el tema de los indultos y, bueno, declaró la nulidad de los indultos. Incluso ahí hizo una referencia, ¿no es cierto?, también a fallos de la Corte Interamericana, ¿no?, sobre todo al caso Barrios Altos, que es de Perú, y el caso del Monacid, que es de Chile, en el cual estableció, ¿no es cierto?, que el derecho interno de cada país debe amoldarse, ¿no es cierto?, a los tratados internacionales, y aparte que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos es el intérprete final de esos tratados internacionales. E incluso hizo un párrafo que me parece que es muy apropiado, ¿no? También el tema de que los jueces, como parte de la organización estatal, no pueden desoír, ¿no es cierto?, las opiniones vertidas por el Tribunal Interamericano, ¿no? Es decir, digamos, una suerte de traspolación internacional de la doctrina de la Corte, de que los fallos de la Corte son obligatorios, ¿no?, y que para apartarse de ellos es necesario dar algún fundamento que no haya sido dado en su momento. Esto desde el punto de vista técnico-jurídico. Desde el punto de vista, a lo mejor, sociológico, me parece que, bueno, que la sociedad ya ha aceptado, ¿no es cierto?, esta cuestión de que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, que no tienen, digamos, no tienen por qué tener algún tipo de perdón especial o algún tipo de manto de indulto, ¿no?, de amnistía, como en su momento entendieron los gobiernos de turno, que así lo establecieron, ¿no? Creo que es un hecho sociológico consolidado, me parece. Bien. ¿Qué incidencia tiene, en su opinión, en la función de un juez de cámara, el fenómeno de la constitucionalización del derecho privado? Bueno, yo creo, ¿no es cierto?, que uno de los grandes paradigmas de lo que estamos viviendo en este momento es el Estado constitucional de derecho, ¿no? Es decir, esto significa que, afortunadamente, aunque a veces traiga una suerte de congestión, ¿no es cierto?, de causas, o de que haya una inflación, digamos, de planteos constitucionales, ¿no?, de alguna manera creo que hay un sentimiento más vivo en la población, en la comunidad en general y en la comunidad jurídica, ¿no?, en particular, acerca de el ejercicio de los derechos constitucionales, ¿no? Y que, bueno, como todos sabemos, desde el punto de vista constitucional, desde los derechos de primera generación surgidos a partir de la Revolución Francesa, no pasando por los de la segunda generación, los derechos económicos y sociales, a partir de la Revolución Francesa, no pasando por los de la segunda generación, los derechos económicos y sociales, nuestra Constitución reformada a partir de 1994 ha consagrado expresamente nuevos derechos constitucionales, ¿no es cierto?, como los derechos de la libre competencia, como el derecho de los consumidores a tener acceso al mercado, ¿no? Y bueno, todo esto produce indudablemente una inflación, como digo yo, ¿no es cierto?, de planteos constitucionales, que los que estamos en primera instancia, como yo, lo vemos cotidianamente, ¿no? Y pensamos que eso es bueno, ¿no? ¿Qué opinión tiene usted sobre la utilización de las acciones colectivas para tutelar intereses plurindividuales homogéneos? Yo creo que
que pueden ser buenas desde el punto de vista que signifiquen que no haya una repetición masiva de acciones individuales que inevitablemente van a llegar al mismo fin. No, incluso esto la Corte Suprema Nacional se pronunció en el caso Alavi, ¿no? Cuando tuteló los derechos homogéneos o los llamados derechos de clase y dijo expresamente que el hecho que esos derechos no estuvieran expresamente reglamentados por el legislador no significara que no significaba que no fueran operativos, ¿no? Es decir, nunca me tocó en el juzgado alguna acción de este tipo, siempre son acciones individuales, pero creo que en la medida en que se han ejercitado por el Defensor del Pueblo, ¿no?, o por alguna asociación de consumidores, pueden ser, digamos, descongestionantes, ¿no?, a lo mejor de los planteos igualitarios que van a llegar al mismo fin. Bien, doctor, el doctor Estrada va a seguir en esa lectura. En primer término, le transmito una pregunta planteada por el abogado de la matrícula Rubén Norberto Comba. Está dirigido a todos los postulantes y tiene dos partes. Dice, A. ¿Qué cambio consideran que deberían hacerse en el Poder Judicial para lograr un mejor funcionamiento y, sobre todo, devolverle la confianza de la población, a la población en la justicia? B. ¿Cuáles de esos cambios considera que usted puede hacer desde el cargo al que aspira? Bueno, es una pregunta complicada. Yo creo, ¿no es cierto?, que... sí, gracias. Yo creo, ¿no es cierto?, que, bueno, indudablemente que siempre el Poder Judicial es perfectible y creo que nuestro Poder Judicial en la provincia ha hecho cambios importantes en los últimos años, ¿no? Todo el tema de la informatización, ¿no?, y la última disposición de la Corte, por acordada, en virtud de la cual se suben a Internet la totalidad de las resoluciones para que los abogados desde su estudio jurídico puedan visualizarlas, incluso en su contenido, ¿no?, es una cosa importante. Concretamente, cambios que yo creo que podría instrumentar desde mi cargo, pienso que hay uno concreto en el que trato de esforzarme cotidianamente, ¿no? Que la gente común entienda las sentencias, ¿no? Es decir, la aspiración de máxima, ¿no?, sería que una persona sin un conocimiento jurídico técnico pueda comprender lo que un juez resuelve. Que a veces uno no se da cuenta, ¿no?, porque está del otro lado del mostrador y le parece que lo entienden todo y solamente lo entienden los abogados, ¿eh? Creo que eso es una cosa importante, es decir, ¿por qué el juez resolvió de esta manera? A lo mejor es una cosa pequeña, pero que si cada uno de los miembros del Poder Judicial nos ponemos a trabajar en esto, creo que es una cosa significativa. Aparte de eso, bueno, creo que hace falta un esfuerzo para resolver los problemas que cotidianamente llegan hasta nuestros estrados, a lo mejor sin grandes estridencias, pero intentando que la respuesta sea lo más rápido posible. Ese viejo adagio de que la justicia lenta o la justicia que llega tarde no es justicia, se nota aceleradamente. Otro cambio que creo que se debe hacer, ¿no es cierto?, es intentando